Al cielo de los cielos. Todos por igual, ¿vale? Todos por igual. Ya se huelen los aromas, como nunca en Santa Rita. Ya están haciendo pasteles, salva y toca la perdida. Hombre, hombro camina. Soy aquel nazareno de las hebillas de plata que iba detrás de tu paso con una cruz desgastada. Soy el que encontró su sitio justo detrás de tus andas. Soy el que juró cambiar, el que nunca se enmendaba, el de las falsas promesas. Soy quien por ti suspiraba y hoy suspira todavía por Jerez y por España. El cuarto de la acera. Una producción de Jerezmanía Producciones. Presenta y dirige Andrés Cañadas. Amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos en directo a una nueva estampa sonora, a un nuevo cuarto de la acera que abrimos en mitad de la cuaresma cuando son las 11 de la noche y 9 minutos de este miércoles 9 de marzo del año 2022. Decíamos que hoy íbamos a contactar con todos vosotros después del fútbol. Enhorabuena a todos los que celebran la victoria del Real Madrid que se acaba de producir en el Santiago Bernabéu después de una segunda parte prodigiosa del equipo blanco, así que imagino que si hay madridistas y cofrades que nos están escuchando estarán ahora mismo absolutamente eufóricos. Hace ya varios días que no tenemos la posibilidad de contactar con todos vosotros y hoy traemos un programa que se convierte en cierto modo en recogedor de, en resumen, de parte de lo que ha ido dando de sí algunos retazos de lo que ha sucedido durante las últimas jornadas en nuestra ciudad a nivel cofradiero, porque ha habido de todo, ha habido de todo. Sabéis que el pasado fin de semana comenzó el ciclo municipal cultural denominado Espe Lucis, Esperanza de Luz, que ya se inició en el año 2021. Tenemos un par de referencias que hoy sirven para ilustrar nuestro programa. Aprovecho desde ya para deciros que mañana a las 8 de la tarde hay una muy interesante conferencia de don Enrique Soler, el párroco de La Plata, de Santa Ana, que tendrá lugar en el Palacio de Villapanés, donde está actualmente la sede de la Delegación Municipal de Cultura y Patrimonio Histórico. Esto es justo detrás del monumento de Lola Flores, en la Cruz Vieja, ese edificio pintado de anaranjado con dos olivos en la puerta. Ahí, a las 8 de la tarde, tendrá lugar esa conferencia de Enrique Soler, que yo recomiendo muy mucho a todos los que gustan de cosas distintas en esta cuaresma. Versará sobre el arte contemporáneo y las parroquias y las hermandades. Así que yo no me perdería la ponencia de mañana de don Enrique Soler en el Palacio de Villapanés. Dentro de este mismo ciclo, el pasado domingo, hubo un concierto de la Banda Municipal de Música, concierto de marchas, que tuvo lugar en la Plaza del Banco, y vamos a empezar hoy recordando algo de ese sonido, algo de ese concierto, primeras marchas que han empezado a sonar en la calle, en conciertos en esta cuaresma. Es la marcha Candelaria de don Andrés Muñoz, y después explicaré por qué hemos elegido esta marcha, precisamente esta composición preciosa dedicada a la Reina de la Plata. 11 y 12 minutos, un placer estar con todos vosotros y agradecido de que estéis escuchando este nuevo capítulo de nuestra cuaresma, de nuestro cuarto de la cuaresma, de nuestra cuaresma radiofónica aquí en Más Jerez, aquí en Cofrademanía. Un saludo a todos, de este que os habla Andrés Cañadas, encantado de estar con todos vosotros compartiendo estos sonidos que nos conducirán, qué bien suena eso, a la próxima Semana Santa. Venga, comenzamos con música, con Candelaria de don Andrés Muñoz el pasado domingo en la Alameda del Banco.
la Banda Municipal de Música de Jerez, participando también en ese ciclo cultural Spes Lucis, que tendrá el siguiente capítulo mañana en el Palacio de Villapanés a las 8 de la tarde, y que también nos dejaba otras referencias, como por ejemplo una muy interesante mesa redonda que tenía lugar en los claustros de Santo Domingo sobre el mundo de la costalería. Capataces y costaleros participaban con la moderación de Kiko Abuín, Martín Gómez, Paco Yesa y Ezequiel Simancas. Muy interesante lo que nos contaban estos tres capataces de nuestra ciudad. Tenemos un fragmento amplio de esa mesa redonda que os vamos a emitir a continuación, y también os digo que este próximo sábado, el sábado próximo, dentro de dos días, en los claustros de Santo Domingo, también a las 12:30, habrá otra muy interesante mesa redonda que, por lo que se está moviendo en el ambiente cofradiero jerezano, parece que está muy, muy de moda, muy, muy en boga ahora, porque la temática a tratar será el Sábado Santo. Contará con moderación de Miguel Perea y con participación de diversos cofrades de nuestra ciudad. Recuerdo a bote pronto ahora a David Puerto, recuerdo a Luis Bilbao, recuerdo a Manolo Garrido, y me dejo a alguien, así que si puedo, antes de final del programa os comento el cartel completo. Pero me parece que es muy interesante también lo que sucederá el próximo sábado, 12:30 del mediodía, en la sala refectorio de los claustros de Santo Domingo. Interesante, sin duda también, lo vuelvo a repetir, lo que sucedía el pasado sábado allí en los claustros, en el refectorio. No es que la temática sea nueva, para nada, pero las opiniones sí fueron absolutamente frescas. Durante los próximos minutos, un fragmento de esa muy interesante mesa redonda. Entre Ezequiel, la gente, ahora hay gente más delicada en cuanto al trabajo, y eso sí se ha notado. Y he notado que quizás también hay ciertos sectores en las cuadrillas que se han olvidado un poco en estos dos años de lo que pesan los pasos. Sí, o sea, es así. Los pasos pesan y la gente se ha olvidado un poco de este tema. Y ahora se meten debajo y dicen, joder, ¿esto qué es? Bueno, pero sí, pero ahora quizás yo ahora lo he notado, quizás también ahora mismo tengo una referencia de una cofradía nueva que tengo, donde tengo dos cuadrillas, una muy hecha y otra que está por hacer, donde se han incorporado gente nueva. Le comentaba antes a Ezequiel que yo ya a mis años me cuesta mucho trabajo empezar a enseñar a chavales que no tienen experiencia de ningún tipo, experiencia cero, que también se da en ciertas cofradías. Gente que se incorpora, gente que en estos dos años, hace dos años tenían 16 años, chavales que ahora tienen 18 y quieren incorporarse al mundo costalero. A mí realmente me cuesta empezar ahora a trabajar con gente así, pero bueno, es lo que tengo y me tengo que adaptar a ello, ¿no? Sí, yo de las vivencias que he tenido como costalero, yo recuerdo a un costalero que para mí fue siempre un espejo donde mirarme, que fue el guardia, que iba trabajando con Manolo y con Carlos. Yo recuerdo que él siempre me decía, Ezequiel, cuando tú en la balanza pones más peones malos que buenos, evidentemente tira lo malo. Si lo haces al contrario, cuando las cuadrillas, y hablo desde el punto de vista mío, nosotros hemos tenido suerte porque, ya os digo, sorprendidos con las igualas de este año, porque han sido, para nosotros han sido, yo no esperaba después de estos dos años, porque teníamos esta incertidumbre, y yo el primero, porque decía, bueno, a ver qué escenario nos vamos a encontrar, y nos hemos encontrado con que una cofradía, por ejemplo, el Domingo Ramos, en la que estamos, en Pasión, prácticamente han entrado cinco hombres en dos cuadrillas. Evidentemente ahí no te vas a notar lo que decías, ¿no? Porque está la gente ya prácticamente hecha, sabe lo que hay, saben a lo que vienen en esa cofradía, pero claro, hay otras cuadrillas donde tengo que trabajar mucho más. Por ejemplo, ahí hay la del miércoles, la del Pelirón, pues estamos prácticamente partiendo de cero de un paso palio, y evidentemente ahí tendremos que trabajar. Está claro que todo es trabajo. Yo siempre digo que a mí, a las cofradías, voy con un mono de trabajo y voy a trabajar, porque al final lo que te das cuenta es que esto del cielo solo cae el agua. Entonces tiene que trabajar. Está claro que eso también pasa porque esta nueva generación cree que viendo tres vídeos los pasos salen y entran. Y eso sí es complicado. Y ahí creo y entiendo que deberemos estar nosotros para ofrecerles la realidad que hay de esto. Y un,
que no es otra que la de que los pasos pesan. Claro, claro que pesan. Está claro. Eso es lo que decía Paco al principio del espíritu de sacrificio, que cada vez es menor. Eso se ha acostumbrado el costalero gracias a los cambios, los relevos, ya el mármol, a mármol queda para aquellas numantinas películas que se cuentan, y ya hoy en día nadie se atreve a estar más allá del tiempo que le toca. Vivimos en una sociedad y el costalero es la propia sociedad, es un reflejo de la propia sociedad, donde los mismos colegios, para que los niños estudien, casi los motivan para estudiar y casi le dan un premio por estudiar, algo que me parece absolutamente innecesario. No se valora al final el esfuerzo, ¿no? No estamos premiando el esfuerzo. A veces premiamos el no esfuerzo. Como en todo esto, en el mundo del costalero hay capataces, y a que cada uno, bueno, que cada uno se ponga la etiqueta que quiera, ¿no? Pues que digamos que en ese exceso de complacer, no de cuidar. Complacer. De complacer al costalero provoca que el costalero se relaje, que el costalero al final entienda que, bueno, pues me importa más dónde me pones el relevo, y entonces intentamos complacerlo, ¿no? Entonces, independientemente que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, porque, bueno, por las circunstancias de la vida, no han tenido incluso que esforzarse, ¿no?, en su vida para hacer cosas. Pues gracias a Dios se lo hemos ido dando porque hemos podido, ¿no? Eso también provoca que la gente le cueste valorar lo que hace, le cueste esforzarse. Y cuando pasa fatiga diga, oiga, levanto la mano, me voy, ¿no? Yo recuerdo mi primer año, hablábamos antes de ser costalero, yo he sido un costalero muy malo, para que me mentí, ¿no? No sé jugar furbo, ¿me entiendes? Me caigo, no sé regatear, o sea, pues soy un costalero malo, por ende, ¿no? Pues yo recuerdo el primer año, con 16 años en el Dulce Nombre, entonces los pasos iban y venían, punto. Con mi capataz, con Olmedo, y bueno, pues aquello era la muerte a pellizco, ¿vale? 16 años. Mi padre me dijo, tú te vas a salir. Y yo le dije, no, voy a salir yo mañana. Yo le sé, yo me lo ha hecho, ¿no? Pues en la puerta de San Marcos, ¿vale? Ya se habían salido en el camino no sé cuánto. Y digo yo, el próximo que se salga, voy yo detrás. Porque ya, es verdad, ¿no? Y se salió un hombre con unos 40 años, por ahí tenía. Pepe, yo no puedo más. Le digo, pues en la próxima, que no puedes, porque es que, de verdad, te juro que es que estaba frito. Es que íbamos tres en la primera ya. O sea, que yo empezaba a caerse la gente. Y a la siguiente, chicota, digo, me asomo, digo, Pepe, yo no puedo más. Y Pepe, que eso sí es verdad, que por eso yo lo admiro. O sea, a veces nos quedamos con los capataces, que somos de ahora, ¿no? Pues digamos que estamos de moda, ¿no? Y es muy triste también. Hay que quedarse con esos capataces de antes también, que tenían una forma de trabajar. Tenían tenían a personas que no tienen nada que ver con las que nos encontramos hoy, precisamente por la técnica, precisamente por la disposición. Y en aquella época, te digo, éramos 30 en el paso y llegaban gente en la madrugada para completar los 30. Pero Pepe tenía un don, que era que cuando te miraba y te hablaba, te destrozaba. Sin decirte nada, dice, hijo, aguanta un poquito más. Y yo, en la cara de ese hombre, como me dijo eso, miren ustedes, yo no tuve más remedio que me seguir para abajo y a partir de ese momento tuve mucha más fuerza. De verdad no necesité salirme ya. Me di cuenta de lo que era. Eso hoy, la sociedad misma, no somos capaces de percibirlo. Hoy, un costalero, a lo mejor a veces, es casi incapaz de percibir esa bondad, porque confunden la bondad con otras cosas, ¿vale? Y eso se llama respeto. Eso, al final, es respeto. Que es lo que a veces yo creo que la gente le falta al oficio. Por eso se quejan de un relevo, se quejan de que los pasos pesan. La cena tenía... con la cena veníamos de huerta al principio, hace 38 años, 24 días debajo. ¿Eh? Y llegaba. No como llega hoy. Pero yo no escuchaba a nadie decir que se va a morir. Ahora tenemos dos cuadrillas y pico. Y la gente dice, uff, no pesa esto nada. Yo creo que esto lo da la sociedad, obviamente, lo da que comemos muy bien, que estamos muy bien, que nos cuesta un poco esfuerzo hacer las cosas o luchar por las cosas.
Y a veces, yo muchas veces digo que nos estamos equivocando en poner cuadrillas dobladas y esto, que a veces a lo mejor es más importante tener menos gente, pero que sepan que el sentido del sacrificio, independientemente que es bueno, une. Une. Y eso sí que es importante. Eso sí. Mira, en mi caso, yo me encuentro con la obligación a día de hoy tener que doblar las cuadrillas. Estoy de acuerdo con vosotros que me encuentro con la obligación porque yo vengo de abajo, a pesar de mi juventud, esos capataces, además, siempre me he considerado un defensor de ellos. Lo hago públicamente, incluso me machacan por eso, porque creo que ahí es donde está la verdadera esencia. Ahora que se está intentando el tema de la esencia, yo creo que ahí es donde está la esencia realmente de esto. Realmente. A mí me llama mucho la atención cuando hay capataces en Sevilla de nombre, es hablar de la familia Bejarano, la familia Ariza, Villanueva, y todo el mundo les muestra un respeto. Aquí eso a mí me frustra muchísimo, porque es imposible que se le muestre ese respeto a ese tipo de personas que trabajaron las cofradías en unas condiciones peores que a las nuestras infinitamente. Y aún así, está claro que vivimos otra época y quizá yo me autoculpo de todo esto, a pesar de que los pasos se doblan relativamente hace poco. Los pasos prácticamente, yo recuerdo mi época de costalero, yo empiezo con 13 años en la Paz de la Coronación con Paco Núñez, el padre de Isaac Núñez, y allí íbamos los justos y sacábamos el palio con los justos. Yo recuerdo que al año siguiente mi padre, que era costalero asalariado, conocía a José Mari y me metió en la Encarnación, y ese palio lo saqué yo durante muchos años y íbamos los justos. Y está claro que y salía y entraba, lo que dice, quizás esa comunión entre la gente, entre la cuadrilla, quizá era más verdad, por llamarlo de alguna forma. Sí. Ahora, a día de hoy, no es que no sea verdad, es que como somos tantos, es muy complicado. Exactamente, es muy difícil gestionar. Las fatigas compartidas te acercan. Exactamente, entonces, claro, yo me autoculpo de lo que se está viviendo, ppero también, por otro lado, me autoculpo, os explico, porque creo que soy responsable de eso que estabas diciendo, porque también veo que hay muchas faltas de respeto, porque esos episodios que a vosotros pasan, a mí, a pesar de mi juventud, también me pasa. Pues claro. Tenemos que lidiar, tengo que estar lidiando con gente que te dice que no está bien igualado, o gente que te dice que este relevo no lo entiende, o gente que quiere sacar la cofradía y nada más que te viene a la igualada, cuando ahora, al menos en el enfoque que yo le doy a mi trabajo, es intentar comprimir todo para no, porque la sociedad hoy día de hoy tenemos tantas cosas que hacer que ya le pone seis citas o siete citas como antiguamente, y eso es una locura. Y antiguamente tú ponías 15 entrenos y aquí no pasaba nada, y era todos los viernes. Ahora tú pones cuatro citas y tú estás loco, que la gente tiene cosas que hacer. Entonces, claro, a pesar de todo esto, yo creo que, y ya os digo, creo que soy responsable en mi grupo de intentar cambiar esto. Sí, sí. Porque al final te das cuenta que este escenario, vosotros marcáis dos generaciones diferentes a la mía, es decir, Paco, gente más mayor, Martín un poco más mayor, y conmigo vienen ese tipo de costaleros más jóvenes, y ya os digo que es más difícil lidiar con gente joven, y si además añadimos que el perfil de mis cuadrillas son gente que además yo también presumo y además hago alarde en el sentido de que son costaleros aficionados, que esto también es esto cuando uno lo dice, lo del costalero aficionado, la gente empieza a echarse las manos a la cabeza, son también más complicados, porque un costalero aficionado es mucho más exigente, porque es el que está consumiendo cofradías diariamente, es el que tiene más contacto con el mundo de abajo, y este tipo de gente, pues la verdad, son más complicadas de llevarla. Yo creo que en general, ¿no? Porque cuando tú dices que la gente, la gente, por ejemplo, yo cuadrilla con una media de edad que es alta, ¿no? Estamos hablando con media de edad alta, ¿no? En la cena a lo mejor no, en otros pasos sí. Y es verdad que vivimos una sociedad donde la velocidad es trepidante, donde la gente tiene familia, donde yo esto de poner una igualada el día 8 de enero no lo entiendo. El día 8 de enero es para que los padres jueguen con los niños, ¿no? Claro. Lo entiendo, ¿no? Claro. Pero como estamos en una carrera donde veis quién tiene más antes, que eso, cuando eso es una mentira, ¿vale? Y es cierto. Pero una cosa es que nosotros nos adaptemos a los tiempos, nos adaptemos a las circunstancias, que entendemos que la gente hoy tiene. Tú estás jubilado, ¿no? Sí.
Sí. Vale. Pues tú tienes a lo mejor más tiempo, pero hay que entender que la gente pues no está jubilada. Por primera vez en mi vida tengo tiempo, ¿sabes? Porque... Por eso te digo. Antes te costaba la misma vida, ¿no? Hombre, yo he trabajado toda mi vida 12 horas diarias de media y no estoy exagerando, aunque lo parezca. No. 12 horas diarias de media. Y además he tenido el hándicap de vivir fuera de Jerez, que sigo viviendo fuera de Jerez. Con lo cual, yo ha habido veces que me he trasladado de Sevilla a Jerez y he vuelto a Sevilla esa misma noche a las 2 o las 3 de la mañana y a las 8 de la mañana o a las 9 me tenía que estar en el trabajo. Y bueno, eso son cosas que no se valoran. Perdón por este paréntesis, que es una situación personal mía, pero que es la verdad. Ahora es cuando tengo tiempo y tengo... Quizás ahora que tengo más tiempo, tengo menos obligaciones o tengo menos cofradías. La verdad que tampoco quiero muchas más. O sea que incluso creo que ahora mismo ya estoy con exceso. Oye, o sea pues, que... me ocurre a mí al hilo de lo que está contando Paco, que tienen los llamadores que tantas cosas provocan la gente. Es decir, no voy a descubrir ahora que hay quien mataría por un llamador. Y claro, cuando además esto es un oficio no remunerado, sacrificado, perder muchas horas en una cosa que no te renta, te satisfaldrá personalmente todo lo que quieras, te llenará muchísimo. Pero al fin y al cabo un sacrificio para tu gente, para ti mismo y para todo lo que te rodea, ¿no? Es decir, ¿qué tiene el llamador que provoca tanta apetencia falta de dignidad e incluso alguna? ¿No? ¿Qué tiene un llamador que provoca tanta falta de dignidad? Dignidad, dignidad. Lo que decía Ezequiel antes, ¿no? Que incluso se le pide el respeto a la persona que lleva, toca el llamador, porque lo califica o de niñato, o de que está pasado, o de que no tiene ni idea, lo que sea, me da igual. El caso es que no hay falta, se le falta respeto a un oficio, en este caso el llamador, el capataz, que sacrifica altruistamente por algo que le da muchos dolores de cabeza, supongo. Yo antes de empezar estábamos hablando de afuera, si era necesario ser costalero, si no, no hay un grado de capataz, como no lo hay de costalero, obviamente. No hay un grado donde te dan al final tu título de capataz, eso no lo hay. Yo creo que es cada uno, en su conciencia, quien... tiene que saber si es capataz o no. No es culpa de estos señores que como tú dices, son capaces de cualquier cosa a la hora de coger martillo. No es culpa de ellos. Es culpa de las cofradías. ¿Vale? Es culpa de las cofradías. Yo a ellos no lo culpo. Ellos no tienen dignidad. ¿Vale? Ellos no tienen dignidad porque una persona que no está capacitada y ve que cada vez tiene un obstáculo y no sabe saltarlo... o no sabes gestionarlo, hay un momento donde tienes que decir, usted, esto no es para mí, ¿vale? O a mí mañana me faltan costaleros donde sea, yo no tengo la capacidad de gestionar un grupo porque no tengo gente, por lo que sea, por lo que los ciclos pasan. Tú tienes que tener claro que hasta aquí he llegado yo, pero no arrastrarte. Decía qué artista era, decía que no, ella no se quería arrastrar en los escenarios. Pues esto es un poco, estamos en ese escenario ficticio, ¿vale? Donde la dignidad tiene muchísima importancia, pero la culpa de esto no lo tienen aquellos que se ponen que no tienen, o sea, que tienen la valentía y la falta de respeto de ponerse a hacer algo que no conocen y hacer algo que lo que pueden hacer es provocar incluso que el trabajo costalero ande para atrás en todos los sentidos y provoca a veces que a nosotros, bueno, nosotros si ustedes entienden que nosotros somos capataces, ¿no? De los que yo estoy criticando, no, bueno, pues te complican el trabajo. A otros capataces se le complica el trabajo por eso también, porque esos capataces no han hecho su trabajo bien. Mira, yo recuerdo una vez y además era un chaval que después fue a la Candelaria, no sé si ahora estará allí hace ya muchos años y entró en la cena y el hombre no, vamos, por más que yo lo enseñaba nada, imposible. Bueno, yo no sé jugar fútbol, me dice usted, para mí no sirve para ser costalero, ¿no? Pues le digo, mira, tú, esto no. ¿Vale? Pues se fue a la Candelaria y lo pusieron de patero. ¿Vale? ¿Vale? A lo mejor he aprendido ya, no lo sé. Ah, no, o igual, eso, entonces hermano soy yo. No. Que no lo supe enseñar. No sé quién es. ¿No entiéndeme? No, yo no digo que esté allí hoy, igual sabrá ya tiene que ser mayor. Hombre, no, que... Que bueno, hay veces que la gente, vale, por insistencia, pues acaban, yo qué sé, por lo menos defendiéndose. No sé.
Lo difícil es tener la paciencia de aguantar a una persona así durante mucho tiempo, comprendo. Pero bueno, pero de todas maneras, termino, La culpa, fundamentalmente, para mí, es de la cofradía. Es de las cofradías que ponen a personas que no están capacitadas. ¿Me escucháis? No, ahora. Hoy día las juntas de gobierno tienen a los capataces que quieren, porque es mucho más fácil dominarlos y decir lo que tienen que hacer que verdaderamente tener a un capataz. Muchas veces a juntas de gobierno les da miedo tener un capataz realmente, porque no entran en sus condiciones, porque por las circunstancias que sean. Claro, en mi caso personal, pues mira, a mí sí me preocupa cuando ese tipo de personas toman esas irresponsabilidades, que para mí es una irresponsabilidad porque están jugando con la salud de un grupo de hombres y porque yo, por ejemplo, le dedico tiempo a esto para que garantizarle el trabajo de una cofradía a ese grupo de hombres, ¿no? A mí me parece injusto porque... La Semana Santa de Jerez en cofrademanía.com, una producción de Jerez Manía Producciones. De Paco y Santiago Cazalla, de Pepito Alcón, de Pepe Luna, de tantos y tantos que han pasado por aquí, de Ignacio, de Juan Romero, de muchísimos hermanos, de fe. Este es el segundo año que no está con nosotros, Manolito. ¡Qué grande tienen ustedes el corazón! ¡Oiga el cambio de misa ahora! Porque está ahí yo tú con él, Manuel Moreno. Muchos alfombraron el camino con sus mantos y otros con ramas cortadas en el campo, y los que iban delante y detrás gritaban: ¡Viva! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! ¡Viva el Altísimo! Palabra del Señor. Cofrademanía.com, una producción de Jerez Manía Producciones. De la noche y 41 minutos, seguimos en directo en este cuarto de la cuaresma de este 9 de marzo de 2022, que ya se nos acaba, segundo miércoles de la cuaresma. Hace justo una semana era miércoles de ceniza y comenzaba una santa cuaresma, un tiempo litúrgico esperadísimo por los cofrades, porque además el miércoles de ceniza de este año ha marcado una cuaresma de este año que parece que va a conducir por fin a la Semana Santa tal y como la queremos y la conocemos. La Semana Santa en la calle, que es lo que todos llevamos soñando desde hace justo 2 años, que fue cuando comenzó esta pesadilla de la pandemia de coronavirus, aunque bueno, para pesadillas la que ahora estamos viviendo con la preocupación de la guerra en Ucrania, la invasión rusa, lo mal que lo están pasando allí nuestros vecinos ucranianos, el problema de la inflación y la subida de precios, que es trágica, la sequía brutal que estamos teniendo,
En fin, hay motivos más que suficientes para volver a pedir una y otra vez, delante del Señor, delante de la Virgen, de rodillas en los sagrarios, pedirle al Señor un poquito de clemencia, y por supuesto de misericordia, y que nos mire un poco, que llevamos 2 años que nos sentimos un poquito abandonados, y saben ustedes perfectamente de lo que yo les estoy hablando. Bueno, 11:43, nos queda un cuarto de hora para las 12 de la noche, y este último sonido que os voy a ofrecer hoy es un sonido que tiene que ver mucho con lo que ha sucedido en estos últimos días. Sabéis que el Via Crucis de este año en la catedral, que se vivía el pasado lunes desde las 7, ha estado presidido por 3 imágenes. El Cristo de las Almas, que es el crucificado del Sagrario de la Parroquia de Santiago, la Virgen de la Salud y Esperanza, que es la Dolorosa de la Hermandad de la Clemencia, y el Señor de la Salud de la Hermandad del Chicle, la Hermandad de la Parroquia de San Rafael. Tal y como terminó el Via Crucis, volvió a casa, a Santiago, el Cristo crucificado de las Almas, pero la Virgen de Salud y Esperanza y el Señor de la Salud regresarán este próximo fin de semana sorteando la meteorología, porque a partir del viernes se esperan lluvias. Lo previsto es que el viernes por la tarde regrese Salud y Esperanza al polígono de San Benito. Lo previsto es que el próximo sábado, también por la tarde, a partir de las 6, regrese al Chicle, a Federico Mayo, a San Rafael, el Señor de la Salud. Serán 2 procesiones que ya se están preparando con primor, con gusto, con elegancia, tal y como fue el traslado de venida hacia la catedral el pasado fin de semana. Muy bonito lo que nos han regalado estas 3 cofradías, y el último sonido de hoy es precisamente un fragmento de la narración que realizábamos cuando el Señor de la Salud pasaba por delante de la ermita de Guía y allí esperaban los cofrades de la Hermandad del Perdón. Mañana será jueves, será 10 de marzo. Posiblemente a través de nuestros capítulos visuales en la Cuaresma o a través de nuestros capítulos sonoros en este cuarto de la Cuaresma iremos contando algún tipo de referencia, o bien una o bien otra, o bien, como en el caso de esta jornada de miércoles, las 2, tanto visual como radiofónica, que por cierto os invito a que cuando termine el programa os paséis por el canal de YouTube de Cofrademanía y veáis la colección de capítulos de esta Cuaresma que estamos ofreciendo, porque también ahí vamos colgando pequeños fragmentos visuales de lo que va sucediendo en estos días que conducirán hasta el próximo Viernes de Dolores. Y como llevo diciendo desde hace mucho tiempo, sin prisas, vivamos la Cuaresma sin prisas, porque hay un montón de referencias y todas ellas son absolutamente interesantes. Así que repito una vez más que mañana hay una interesante conferencia en Villapanés de Enrique Soler sobre el arte contemporáneo y las parroquias actuales de nuestra ciudad. Yo la recomiendo, y que el próximo sábado habrá también una interesante mesa redonda sobre el Sábado Santo en los claustros de Santo Domingo. Por cierto, que no lo dije antes, el sábado por la noche a las 9 habrá un concierto de la agrupación La Clemencia también en los claustros, y el domingo a las 12:30 tendrá lugar la exaltación de las saetas de Mairena, Utrera, Málaga y Jerez rezando juntas por saetas en San Juan de los Caballeros, perdón, en el Templo de San Lucas. He dicho San Juan de los Caballeros porque esa misma tarde en San Juan de los Caballeros tendrá lugar un concierto de homenaje a don Andrés Muñoz Rivera, el compositor autor de Esperanza de la Yedra, Carrera Oficial, Estrella La Saliana, Candelaria. Yo tampoco me lo perdería. De hecho, voy a intentar no perderme absolutamente nada. Un placer haber estado con vosotros en este nuevo capítulo sonoro, en este cuarto de la Cuaresma. Lo dicho, el cierre hoy con el Señor de la Salud pasando por la ermita de Guía el pasado sábado. Además, de una manera muy bonita, lo vais a escuchar, siendo las hermanas las que portaban en ese momento al nazareno que abraza la cruz y que viene desde el Chicle. Seguimos en esta Cuaresma. Hasta nuestra próxima cita. Queden ustedes con Dios. Siete y media de la tarde, declina la luz de este sábado 5 de marzo, primer sábado de la nueva Cuaresma de 2022, cuando se vive otra de esas estampas que este año se convierten en originales de este tiempo e históricas por lo que cuentan y dicen, porque lo que suena de fondo es la llegada del Cristo de la Salud, el Señor de la Salud, titular de la Hermandad de la Parroquia de San Rafael,
al pasaje del Santísimo Cristo del Perdón, este pasaje que cruza el parque de la Ermita de Guía de norte a sur. Esta misma opacidad del cielo que ya ha perdido todo el color celeste para volverse mucho más ceniza, sirve para que la luz que emanan los faroles que han llegado a la Hermandad de San Rafael desde la Hermandad del Nazareno de Bejer empiecen a lanzar ese anaranjado suspiro hacia la cara del nazareno que tallase el sevillano Fernando Aguado para un Cristo que abraza la cruz que le acaban de entregar. La abraza y la coge del revés, lanzando el estipe hacia el cielo en esta jornada sabatina, con cantoneras de plata rematando todos los remates de este leño sagrado. Bienvenidos a una nueva estampa sonora en cofrademanía.com, la web de la Semana Santa, aquí en esta galería de cipreses que conducen a la puerta, ahora que vemos desde aquí, abierta, de la Ermita de Guía. Se acaba de situar el estandarte corporativo de la Hermandad del Perdón, que ha recibido la presidencia y que ahora en estos momentos se está marchando para la puerta de la ermita, para recibir allí, junto a los titulares de la cofradía del Domingo de Ramos, a este nazareno de los Martes Santos de Jerez de la Frontera. Conversa Ildefonso Oñate, capataz, con la cuadrilla que ahora aporta el señor, que son las hermanas de la cofradía. Y así suena este momento, 8 menos 20 de la tarde, 8 menos 25, de frente, poco a poco, de este primer sábado de la cuaresma de 2022. Ten en cuenta la calle de la calle ahora, ¿eh? Vámonos, que está aguantando, que no corre con él. Se aprietan aquí los cofrades que figuran en la presidencia, detrás la capilla Sonos Angeli, que lanza este regalo musical a la tarde, justo detrás el cuerpo litúrgico de acólitos, la hermana mayor del perdón, Eva Castañeda, que se sitúa también en la presidencia junto a Jesús Huertas, hermano mayor de la salud. Contrasta la estampa de este nazareno de Galilea que llora ante la sentencia que los hombres le acaban de dar, sentencia de muerte en cruz. Un varón de Judea de hace 2 milenios, 21 siglos, contrasta con la rotundidad de este edificio imponentemente alto que remata este parque de la Ermita de Guía. Los contrastes de la Semana Santa, los contrastes de las cofradías. Habla el capataz. Lo digo, ¿eh? Vamos a acordar que estamos aquí ya en la puerta, ¿eh? Es lo que yo no quiero que se le explique. Entonces vamos a hacerlo de que ahora se pueda abrir la mano. Para esto tenemos que estar todos una piña, que para eso los dos, ¿vale? ¿Te acuerdas de las dos? ¿Eh? Sí. A la voz de nosotros. ¿Qué dices? No te digo nada. Míralo. Hay que salvar un alcorque que tiene un doble escalón. No es que sea muy, muy grande al comienzo, sí al final. Así que hay que trabajar fino, como están pidiendo a la cuadrilla. Además, me gusta esta valentía de que no se ha optado esta parte más dificultosa porque vengan los costaleros del Señor, sino que sean las propias hermanas que lo están trayendo desde San Rafael las que asuman este reto. Y además lo van a hacer estupendamente, ya lo verán. O mejor dicho, ya lo escucharán. Y entramos por igual. Para que entren todas igual. Vámonos. Arriba, Ani. Arriba.
costaleros del Señor. Venga de frente, poco a poco. Del Señor. Atento, la pica más corta, ¿eh? La pica más corta. Muy atento, a las tres. La pica más cortita, ¿eh? Ahora tiene que echarlo. Al atento ahora, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. 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 Muy bien, señoritas. Muy bien. ¿Qué les dije? Que lo iban a hacer extraordinariamente bien. Ahora vuelve a crearse este momento mágico. Mucha gente aquí, junto a la Puerta del Perdón. Qué bonito suena eso, ¿verdad? También, la Puerta del Perdón. Aquí no hay iluminación artificial, justo en esta galería donde hay una valla de obra. Y eso permite que todos los codales que están encendidos dentro de esos faroles lancen ese reflejo precioso que hace que brille la medalla que el Señor luce en el pecho. Es la medalla de la cofradía, justo en el cíngulo de plata que remata su túnica de lienzo morado. Dibujan también las líneas de su rostro estos rayos de luz y se remarcan esos ojos vidriosos, porque este es un nazareno que llora por muchísimas cosas. Quizás por todos nosotros, quizás por la guerra en Ucrania, quizás por los que se han ido por culpa de la pandemia. Venga de frente, cortito. Esto puede venir un poquito más. Una minutita, vale. Bueno, muy bien. Y ahora muy atento. Vamos a cortarle la pizza un poco. Dale menos pa. La puedes traer poquito a poco, Ani. Poco a poco, Ani. Poco a poco. Muy bien. Muy bien. Vale, vale, vale. De frente. Dale menos paso a la izquierda atrás, poco a poco. La izquierda atrás, poco a poco. Menos pa. Está encarando ahora la puerta de la ermita de guía el nazareno de San Rafael, ingresando ya a la delantera dentro del templo. Entrando de esta forma en la ermita de guía. Dale menos paso, menos paso, dale menos paso. Dale menos paso. Dale menos paso. Dale menos paso. Sin correr con él. En el atril de la ermita, don Francisco Párraga, justo junto al altar, donde figura el Cristo del Perdón, esos dos ladrones que fueron presentados hace una semana, la Virgen del Perpetuo Socorro y el Apóstol San Juan. Y de María Santísima del Perpetuo Socorro. Y en esta tarde que cruzan la mirada con el Cristo de la Salud, vamos a pedir que derramen su gracia sobre cada uno de nosotros, que nos conceda realmente lo que más nos conviene en cada momento, pero sobre todo, pues que sea siempre señal de amor y de misericordia para el corazón de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros. Amén. Muchísimas gracias. Se hace el silencio, ha invitado Oñate a Eva Castañeda, que sea la que levante el paso. Paso arriba. Abiertas las dos puertas de la ermita y hay muchísima gente en el parque desde allí fuera viendo esta escena. La verdad es que las fotos tienen que ser espectaculares también, las que se vean desde el exterior. Ten en cuenta el castillo de la cruz atrás. Ope, castillo de la cruz atrás. Sale Menopa. Sale Menopa. Sigue andando. Y de esta forma silente se marcha el Señor de la Salud. Después de esta breve pero intensa visita en la que se han rezado esas preces que acaban ustedes de escuchar. Una nueva estampa de esta Cuaresma de 2022, una de las estampas que nos está regalando este Vía Crucis extraordinario que el próximo lunes día 7 se rezará en la Catedral de Jerez, presidido por tres imágenes, una de ellas este nazareno precioso, sevillano, de Gubia, jerezano de corazón, que tenemos en nuestra ciudad, este nazareno que se marcha ahora buscando la calzada del arroyo. Así se lo hemos contado en Cofrade Manía, la web de la Semana Santa de Jerez. Un año de información en 12 meses de sonidos, 52 semanas de confesiones, 365 días junto a ti, allí donde no puedes estar. Nos lees, nos ves, nos oyes. Antes que nadie. Cofrademanía.com. Todo un año líderes en tu pasión. Cofrademanía.com. Una producción de Jerez Manía Producciones. Presenta y dirige Andrés Cañadas.